So, pay attention to the role, please, and say present. Acosta Mateo. Present. Ayo Shirley. Present. Barreno Melanie. Barros Jeremy. Present. Betancourt Washington. Present. Cajas Josué. Casar Christopher. Chalapu Dayana. Present. Cortés Matías. Present. Wasapu Jonathan. Delgado Cecilia present. Díaz Cristian present. Díaz Stalin present. Díaz Mateo present. Escudero Mateo present. Fernández Steven Guerrero Alba León present. López Adamaris López Nairobi present. Mendoza Carol present. Molina Michelle Present. Ponce Allison. Present. Rodríguez Juan José. Rodríguez María José. Present. Talán Melanie. Present. Toscano Bruce. Present. Vaca Luis. Present. Vargas Stephanie. Present. Vázquez Itan. Present. Y Velázquez Joshel. Listo. Nos ingresan dos personas, Cajas y Juan José Rodríguez. Listo. Ya está. Alguien que no le haya puesto en lista, estaba Reno Melanie. Lisen, por favor. Ya, sí está reno Está Joven casar Fernández Steven, López Adamaris. Present. Ya. Listo, los demás ya están. Las señoritas que ingresaron tarde también ya están. Listo. Esa sería la asistencia. And I am going to share you the screen. Okay. Here we have the advertisements and you, los anuncios y tú. Esto ya lo habíamos leído, la, la intro. Go to the next. Task number one. Listen to the audio. Complete the petition below with the correct forms of the words provided. Aquí tenemos algunas palabritas. Tenemos embed, embed, adolescent, influence, offset, spotlight, outlet, endorse. Promotional. Ok. Dice que vamos a escuchar un audio y vamos a completar esta petición. Déjenme ver hasta dónde va. Sí, tiene ocho puntos esta petición. Y la vamos a llenar con la forma correcta de las palabras dadas. Dice: International Studios Inc., 4516 Hollywood Avenue, Los Ángeles, California. Y aquí tenemos el número de la, de, de la dirección. Petition to halt product placement. To whom it may concern. A quien corresponda. Tenemos una petición de un producto. Entonces vamos a ir viendo. Eh, vamos a escuchar el audio. Déjenme ver. ¿sí? Vamos a escuchar el audio y al mismo tiempo lo vamos a ver para podernos dar cuenta de qué es lo que dice. So pay attention please and listen. Ok. Music videos. Embedded marketing has been a popular way to advertise since the novel Around the World in Eighty Days was published in 1873. Shipping companies paid the author, Jules Verne, to mention their names so they could receive attention for their services. Now music videos are a prominent promotional tool. Particularly for products designed to appeal to an adolescent audience. Sony Music Entertainment owns over a quarter of the U.S. music industry, so their products are often promoted in videos, like in one of Avril Lavigne's, where both a Sony laptop and TV are shown. By doing this, companies hope to be able to influence consumers' purchasing decisions. Go to the next audio. Movies. Because of the expensive nature of filmmaking, studios turn to brand partners to offset costs, making movies a common outlet for product placement. Usually, items are so naturally placed that a viewer might not notice them, but sometimes they are much more obvious. For example, the film Toy Story spotlighted dozens of toys from Barbie to Mr. Potato Head. Apple is especially good at using movies to endorse their products. Their devices appear in more hit movies than any other brand. The next time you visit the theater, see which brand names you can spot. Okay, now we are going to return to old readings. So here we have, vamos a ir completando poco a poco. Dice, to whom it may concern, it is our belief that your product placement practice is harming our teenagers. When youngsters see a product endorsed by their favorite movie star, they desperately want to buy. One themselves. ¿Qué dice aquí? Dice, nosotros creemos que su producto está practicando, bueno, eh, la práctica de su producto está dañando a nuestros adolescentes, dice. Cuando una persona joven ve su producto patrocinado, aquí viene endorsed, patrocinado por su estrella de películas favorito, ellos desesperadamente quieren comprar uno ellos mismos. Dice, your company is being sneaky when you embed an advertisement in movies. Dice, su compañía pues no está haciendo bien cuando ellos meten o incluyen un advertisement, uh, advertisement un anuncio, en sus películas. If you are going to offset your product. Your production costs by advertising certain products on the screen, you should at least make it more noticeable. Entonces, tenemos aquí offset compensar, ¿no? Si ustedes van a compensar su, el costo de sus productos con anuncios eh, de, de sus productos en pantalla, ustedes deberían por lo menos hacerlos más notables. This way, Our children will be more aware that you are trying to influence their purchasing decision. Dice: De esta manera, nuestros niños estarán más conscientes de que ustedes están tratando de influenciar o persuadir la compra de esa de, una, una decisión de compra. No, even placing a short message before the movie starts will help. Vamos a la siguiente parte. Utilizing movies as a promotional tool seems to be becoming more and more prevalent, but you can be different. There are other outlets that you could use to spotlight products. Dice, utilizar las películas como una herramienta promocional parece llegar a ser más prevalente pero puede ser diferente. Hay otras maneras en las que ustedes pueden usar, pues, sus productos, eh, ¿cómo se puede? Como, como llamativos, ese es Spotlight. Dice, please break the trend of product placement and leave our naive adolescent viewers alone. Sincerely concern parents everywhere. Entonces dice, por favor, rompan esa tendencia de su producto y dejen a nuestros adolescentes solos o déjenlos en paz en tal caso. Sinceramente, unos padres preocupados de todo el mundo, dice, ¿no? Entonces ahí están hablando de los anuncios que aparecen en las películas que sus hijos están viendo. Entonces, chicos, we are going to stop until this